Bueno, y estamos ahora entonces aquí en Sao Paulo. Ya es la hora del partido, fíjense la cancha llena. Como hay holandeses siempre en los mundiales con su colorido naranja. Yo no sé si son realmente que hay muchos holandeses o que el naranja resalta tanto que parecen una multitud. Bueno, aquí estoy con Joaquín Pepe Nudo, que va a ser mi comentarista, y yo soy Sebastián Ellerius, para relatar este Holanda-Chile. Chile que necesita ganar sí o sí para clasificar, en realidad, con un empate. Siempre y cuando España le gane a Australia, también podría clasificar. Y yo veo factible que España le gane a Australia, aún poniendo suplentes ya que está clasificado. Y aquí Chile tiene que hacer una muy buena performance para poder ganar a Holanda o empatar. Lo que sí creo es que si Holanda juega como jugó contra España, no le quedan muchos cartuchos en esta Copa del Mundo. Y Holanda sí con la obligación de ganar, porque ningún otro resultado le sirve. Sí. Ahí vemos a Chile, muy concentrado. La terna arbitral, no tan concentrada. Esperemos que Van Persie tenga un buen partido y que los chilenos puedan neutralizarlo también. Así vemos un poco de juego defensivo fuerte de parte de Chile. Contamos con Suazo, con Vidal, para ver si pueden anotar y llevar a Chile a la próxima ronda. Holanda sin cambios, pese a su primera derrota inicial con España. Chile sin cambios. Bueno, Chile sacó una victoria con Australia que fue 1-0, podría haber sido por más, como dijimos. Pero además empató con España. ¿Cómo cambias a ese equipo que le hizo ese partidazo a España? Y yo hubiera puesto a Mati Fernández y lo hubiera dejado a Valdivia en el banco, aunque sea por el primer tiempo. Probar algo más de verticalidad. Valdivia lo vi errático, pegándole de afuera todo el partido anterior. Bueno, ahí arranca el partido. Narcín, que viene por aquí. Pizarro, que se quita la pelota muy bien. Y atrás con González para que llegue Valdivia. Vamos a ver qué tal juega Valdivia hoy. Alexis Sánchez, que lo tiene arriba. A Gary Medel suelto. Y justo llegó la defensa de Holanda para trabar, pero gana de vuelta la pelota Gary Medel. Está bien parado Holanda atrás, está tratando de anticipar. Veamos si Chile encuentra los espacios para filtrar una pelota dentro de la defensa. Bien parado Holanda atrás, fíjense, pero remata a cualquier lado ahí el defensor. Bien al estilo Catenaccio italiano. Y es raro esto, Van Gaal. Uy, fíjense, tenemos novedades de el partido de Australia-España que están jugando en Curitiba. Arbeloa, y justo afuera se va a hacer remate. Volvemos aquí, Robben que lleva la pelota. No lo pueden parar a Robben, la verdad, qué jugador este, ¿no? Y está descollando ahora, después del gol en el partido anterior. Le dio mucha confianza, parece, y va a salir con todo. Puntera la pierde con Jara. Y la vuelve a ganar, y la vuelve a perder. En lateral para Holanda. Más novedades del partido de España. Xavi para Sergio Busquets. Y Sergio Busquets, gol. Gol de España. Se está clasificando Chile. Con esto el empate le da la clasificación a Chile. Se está clasificando Chile, hace el Gangnam Style. Busquets, no sé si lo habrá visto alguna vez en YouTube o algo, pero él lo sabe hacer. Después de semejante gol, yo haría lo mismo. Pero lo tuyo sería bastante penoso si lo tuvieras. Sí, me quedaría con el gol, nada más. Vemos de vuelta el gol de Sergio Busquets con zurda desde afuera del área. Golazo, la verdad, ¿no? ¿Quién hubiera tenido pateando con la zurda? Efectivamente, Busquets demostró que tiene dos perfiles. Narcín, que viene por aquí por la derecha. Juntelar. Estaban offside. Uy, estaban gritando en Holanda ese gol en todos lados, los naranjas. Inapelable. Un paso, dos pasos adelantado. Muy fino la línea. González, que la pierde. ¿Qué estás haciendo, González? Juntelar, que se viene aquí. Justo estaba Jara, pero le queda Narcín de vuelta. Narcín, gol de Holanda. Gol de Holanda. Chile va a tener que armar las valijas y sigue jugando así. No puede salir jugando por el piso, que sería lo que venía predicando en los partidos anteriores. Está en aprietos Necherius. Y la defensa que comete un error imperdonable. Es un error imperdonable y por eso viene el gol de Holanda, que en este momento lo está dejando afuera Chile. Y se desliza por el aire el jugador, increíblemente, y con una volea arruina las ilusiones de Chile. Bueno, esperemos que Chile renazca de entre las cenizas, por así decirlo. David Pizarro, que viene por aquí, se la pasa a Arturito Vidal. Lo tiene corriendo a Gary Medel, pero prefiere con Valdivia, que se la devuelve a Arturito Vidal. Y si mete el centro,
Está Alexis Sánchez, pero no llega. Son terribles torres las de Holanda ahí atrás también, ¿no? Y si le están tirando centros para que cabecee Alexis Sánchez, va a ser muy difícil que anoten, salvo que sea, por supuesto, un juego de alguna consola o algo así. Como a la Play, ya. Puede ser, sí. Más novedades de España, Australia. Aquí viene Pedro y remata fuera. Estaba notando que la cancha en España, Australia tiene un solo lugar, que sería el lado de Australia. Bueno, como uno podría pensar, España, Australia, ¿verdad? Uy, esperá, que acá otro error de la defensa de Chile lo deja tranquilo a los de Holanda para meter el segundo gol. Janmaat, bueno, mientras sigan pateando así, no va a tener ningún problema Chile, ¿no? Y Holanda está jugando al futsal, sí. Isla con Jara, Jara con González. Bosellur, primera vez que lo menciono a Bosellur, estuvo muy inactivo. Todo por la banda derecha estuvo atacando Chile. Gary Medel para Valdivia. A ver qué hace Valdivia contra 7 defensores de Australia en este momento, ¿no? Y ahí está, te dije, lo vi impreciso. Estaba dedicándose a patear de afuera en el partido anterior y no tiene confianza en los pases. Valdivia no va a poder dejar a Sánchez ni a Suazo solos. Lenz que se viene ahora por el medio. Len sigue con la pelota, se la pasa a Nigel de Jong. Vamos a ver si sabe hacer otra cosa más que patear. Nigel de Jong, que, bueno, menos mal que siguen regalando los holandeses, que si pateaba al arco era gol Nigel de Jong. Pero parece que lo único que sabe hacer es hacer faltas nomás. Es como cuando sos extremadamente acaudalado y tenés para regalar bienes. Eso es lo que está haciendo Holanda con las situaciones de gol. La está regalando, desperdiciando. Regresa de Gary Medel con Vidal. Vidal con Suazo. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol que le da la clasificación a Chile! ¡Increíble! 22 minutos del primer tiempo. Primera llegada de Chile seria. Y Suazo, que no había hecho un gol hasta ahora, logra convertir de zurda ante una muy mala salida del arquero. Sí, el arquero estaba, no sé qué estaba haciendo. Se fue a cazar mariposas. Y se fue, sí, probablemente se fue a Ámsterdam a comprar una cerveza. Un quesito con cerveza. Qué rico. Ya vengo. Tenemos más novedades de Australia-España. Fíjense la primera llegada de Australia. Kennedy, cruce. Y Cruz que tira el centro y no pasa nada. Pero aquí, fíjense, le hace un sombrerito a Jordi Alba muy bueno. Que igual rechaza la defensa. Increíble el sombrero, es lo mejor que hemos visto en este mundial hasta ahora. David Pizarro para Valdivia. A ver, Valdivia ahí mete el pase en profundidad, pero no llega. Como dijimos, la pared esa que pusieron en defensa los holandeses no se condice con su estilo de siempre, de juego, ¿no? Y no se condice. Tampoco se condice cómo llevan la pelota a los holandeses sin buscar el compañero. Es muy extraño esto de Holanda. Aparentemente han comido algo la noche anterior. ¿O será porque están entrenados por Luis Van Gaal? Probablemente. La toma Orban la pelota. Un tiro de Suazo que no pasa nada. Se la manda para Narsing, que se la deja Van Persie. Van Persie lo busca a Janmaat. Janmaat que juega hacia el individual y se le va a Narsing. Lateral para Chile, que ya va a ser Bosellur para González. Jara, Arturito Vidal, Isla. A falta de Valdivia, Arturito Vidal tampoco está haciendo demasiado, ¿no? Y no, generalmente se lo ve en posiciones más ofensivas, con más reclamo de la pelota. Aquí se lo ve muy retrasado, hasta timorato podríamos decir. Vamos a ver si puede desplegar más su juego y darle más a Chile. Bueno, justamente Vidal ahí combina con Valdivia, David Pizarro. Y tiene los dos delanteros corriendo, pero 4 defensores delante de ellos. Vidal para David Pizarro, que desborda por aquí por la derecha. A ver qué puede hacer David Pizarro. Valdivia. Y la pierde con Van Persie. Ahora agárrate. Muy bien en el quite Van Persie. Un teler para Lenz. Lenz para Van Persie. Lo tiene solo abajo a Narsing. Y llega justo. Con lo justo llegó. Se demoró. Un pase que tenía que ser cantado desde el primer momento. En un contraataque que tiene que ser gol en la Copa del Mundo. No se puede dar ninguna ventaja en la Copa del Mundo, sino te vacunen. Y tal cual. Vamos a ver cómo termina esto. Williams se la lleva. Williams que tiene el tiro al arco, pero se demoró. Bueno. Y no, el pibe quiere entrar con el balón al arco. Así no, Van Gaal. Bueno, 1-1 el descanso. 1-1 que Chile igual le da
le está dando la clasificación por lo que está pasando en Curitiba, que España le está ganando a Australia, si bien 1-0, pero no hemos visto que pase nada con Australia en ese partido, ¿no? Y por ese error del arquero se está quedando afuera Holanda, y bueno, Australia no va a ser mucho más. Y tenemos el final del primer tiempo también en Curitiba, 1-0, como dijimos, España-Australia. Vamos a aprovechar para ver también las jugadas de peligro de este partido. Las vimos durante nuestra transmisión, pero de todas maneras podemos repasar. Y el gol de Sergio Busquets, gol de zurda de afuera del área, golazo. Un bombazo terrible. Aquí Pedro que la tira por el costado derecho del arco. Y Kennedy, esta no vimos, pero fíjense, estas eran las aproximaciones de Australia, no terminaban en... Sí, teníamos una, no sabíamos que teníamos una. Bueno, José Juro empieza el segundo tiempo, Valdivia, Isla y Chile jugando tranquilo, ¿no? Con mucha tranquilidad mueve la pelota. Sí, es como que si fuera ganando directamente, yo creo que no se deberían confiar, Holanda desperdició un par de situaciones, puede salir rápido de contragolpe, no es lo aconsejable relajarse. González para Bosellur, increíble Chile, si termina así y termina clasificando sería un golazo, porque la verdad que a priori este grupo era muy complicado, y aquí está David Pizarro, que no puede contra el paredón. Si fuera entrenado por este Mourinho, diríamos que puso el colectivo en el arco Holanda. Y Mourinho se está relamiendo viendo este partido, yo creo que puede ser interesante para su escuela la táctica que está usando Holanda. Vamos a ver qué pasa con España. Fíjense, sacaron, empezó el segundo tiempo, no le tocó ningún australiano, metió el centro Negredo, gol. Golazo de España, no le tocó un australiano. Pero ¿salieron los amarillos al campo de juego o se quedaron en el vestuario? ¿Qué pasó? Vicente del Bosque grita y festeja como si fuera que su equipo estaba sufriendo, y yo creo que ya debería estar sentado en el hotel. Y con este 2-0 ya podemos pensar tranquilamente que España se está asegurando el primer lugar en el grupo, ¿no? Eso también es importante porque España está evitando jugar con Brasil, saliendo primero. Interesante sería ver un España-Brasil en octavos, ¿no? Y Chile clasificando, ahora que lo pienso, que está que terminaría el segundo en el grupo y se enfrentaría con Brasil, quien en los dos últimos mundiales lo eliminó Brasil a Chile en octavos. Ay, qué lindo que va a estar. Y también supongamos que Holanda salga clasificado de este partido, puede ser un Holanda-Brasil. Así un Holanda-Brasil sería un partidazo. Terrible. Tenemos recuerdos de partidos de Holanda con Brasil, el último mundial, sin ir mucho más lejos, en cuartos de final, que Brasil lo ganaba 1-0 y Holanda se lo dio vuelta en el segundo tiempo. Sí, con un Robben espectacular. A ver, Valdivia aquí. ¡Palo! ¡Palo! Y ese era el gol que le daba la tranquilidad a Chile. Se salvó Chile. Tiene algo con los travesaños, no hay caso. Y ahora puede ser todo 3 contra 2. Viene Narsing por la derecha. Narsing la saca justo David Pizarro, que llegó al Mundial, no, nadie sabe cómo, pero fíjense qué bueno que está, ¿no? Sí, sí, aportó. Llegó al Mundial mágicamente. Capaz que es un clon o algo así, pero está ahí y aportó para cortar el contraataque de Holanda. Tenemos el primer cambio en el partido. Narsing sale, entra Feray, buscando más poder ofensivo Holanda. Y debería haber hecho eso hace un rato. Viene Jan Mat, sin problemas para la defensa chilena. Y Alexis Sánchez, fíjense dónde está Alexis Sánchez. Tenemos más novedades de España. Negredo y 3-0. El partido está definido totalmente. Pero estaba definido antes de que entren a la cancha. Vicente del Bosque se encargó de poner titulares, no sé para qué. Y lo mató a Australia directamente, que Australia salía a despedirse del Mundial, a sacar unas fotos. Y bueno, así está saliendo el partido. Bueno, capaz que quería evitarlo a Brasil justamente en octavos de final, por eso puso titulares. Se viene Robben. Sigue de largo. Uy, mira cómo terrible, le quedó a Juntelar. Solo ahí arriba, tiene encima. Y le se la saca justo en el último momento Jara. Más novedades de España. ¿Cómo está este partido, eh? Pero el director no nos avisa que está cambiando... No puede ser esto. Segundo cambio en Holanda. Entra Strootman por Nigel de Jong. Y en Chile entra Silva por Valdivia, buscando cerrarse atrás. Y sí, debería haber salido Valdivia hace un rato. No estaba jugando bien. Yo lo hubiera puesto a Mati Fernández igual para buscar la ventaja. Suazo con Alexis Sánchez. Y Alexis Sánchez que no tiene. Fíjense la muralla holandesa que hay ahí. Son 6 defensores. Y saca un tiro libre de la galera. Vamos a ver cómo le pega a este chico Silva.
Le va a pegar Silva. Le pega Suazo. Uy, Suazo. Bueno, y a cualquier lado Suazo. Por arriba del travesaño, sin ningún peligro ese tiro libre, lamentablemente. Ese tenía que haber pegado Silva. Saca Worm, va para Lenz la pelota. Pero recibe Gary Medel. González ahora, Bocellur. Lo tiene picando a Suazo, pero está solo contra tres holandeses. Gana un lateral de alguna manera igual. No tiene mucho problema Holanda para cerrar los ataques chilenos. Afelay, que entró con todo en el segundo tiempo. Sí, Afelay. Terrible. Todo individualidades lo de Holanda, ¿no? Sí. El nivel holandés es muy bueno con la pelota a la hora de desprenderse. Pésimo. No pueden anotar, no pueden dar pase al compañero que va solo. Que se dediquen a otra cosa. Van Persie ahora con Huntelaar. Fíjense, son cuatro los holandeses que se vienen a buscar el gol que les pueda dar la clasificación. Bien, cierra la defensa de Chile. Ahora con Afelay vuelve a recuperar. Y Pizarro, otra vez Pizarro, fíjense. Parece más un defensor que un volante. Sí, esto es muy extraño. Estaba lesionado y llegó al Mundial y está quitando todas las pelotas. Yo creo que un control antidoping en este caso sería muy útil. Robben ahora, Willems. Tenemos 35 minutos del segundo tiempo. Willems que sigue, Robben lo tiene. Ah, se la sacó justita la defensa chilena, por suerte. Gary Medel ahora con Silva. Tenemos más novedades de España. Habrá un cuarto gol. Voy a adivinar, puede ser un gol español. Pedro para Negredo. No llegó Negredo. Le quedará a Cesc Fábregas. Federici la saca la defensa australiana al final. Bueno, me equivoqué esta vez, pero España sigue buscando, ¿no? Gana 3-0 y sigue buscando el cuarto gol. ¿Quién lo diría? Se viene Bocellur ahora, Bocellur. Bueno, la intención fue buena. Sí, fue buena. La finalización no lo fue. Y yo creo que esto es un 1-1 cerrado y Holanda no está demostrando que se merece pasar de ronda. Bueno, y aquí, esa fue justamente la última de Jan Bocellur. Entra Mena para seguir cerrándose atrás. Bueno, parece que alguien quiso poner el colectivo en el arco y no es Holanda. La saca la defensa holandesa, la revolea, cosa que no le es muy útil en este caso, ¿no? No. Necesita buscar un gol y así no si lo va a conseguir. Si quieren clasificar, están muy equivocados con el camino. David Pizarro la pierde, la tiene Afelay ahora y la vuelve a ganar David Pizarro, un guerrero, jugador del partido por ahí, ¿no? Sí, yo coincido contigo, al margen de los goles. Yo creo que Pizarro hizo un gran sacrificio, lo cual le merece el título de jugador del partido. De Game para Vidal, Vidal. Qué cerquita que pasó esa pelota. Sigue buscando Chile, me sorprende que no estén haciendo tiempo, que no estén en el piso como muchos jugadores acostumbran. Por suerte, en el FIFA no pasa eso. Snyder por Van Persie, creo que llegó un poco tarde ese cambio, ¿no? Sí, Van Gaal está pensando en el Manchester United, ya está con la valija armada al lado del banco. Vamos a ver. Que esperemos que Manchester se porte de otra forma. Y lo saca David Pizarro. Lo único que se me ocurre es que esté cansado, fundido por el esfuerzo que hizo Pizarro para que salga ahí entre Carmona. Igualmente es un buen defensor. Para la ovación. Un buen volante defensivo, mejor dicho. Mauricio Isla para Silva. Silva con Carmona. Y Chile va a meter el partido en el freezer, fíjense. Mena está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, lo hubiera hecho hace un rato, pero muy bien. Holanda demostró que no supo atacar, así que se merece quedar afuera. Estoy haciendo memoria, no hubo ninguna situación de real peligro en el segundo tiempo más que esa que vimos recién de Bocellur, ¿no? No, se cerró bastante el partido. Strootman ahora, tiempo cumplido tenemos. Mena. Sale y termina. Willems que la recupera, pero fíjense, no va ni siquiera para adelante. Ahora cometió un error como los de Chile en el primer tiempo. Y Suazo, si define el partido, no. Le pateó con la pantufla, la pateó. Y sí, terminó Chile el partido. Chile clasifica octavos, bueno, se verá de vuelta con Brasil en octavos de final, ¿no? Vamos a ver si pueden sacar ese juego tan bueno y efectivo. Una llegada, un gol. No fue así, la verdad, pero fue un juego efectivo. Aprovechó el error del arquero clave, metió el gol, cerró el partido, llegó un par de veces, no pudo concretar, pero anuló a Holanda y cuando Holanda pudo, no anotó. ¿Qué gran mundial está teniendo Chile, ¿no? Porque tres partidos con un grupo tan complicado con rivales como España y Holanda y llega a octavos de final invicto. Invicto. No se hubiera esperado esto casualmente con los rivales grandes que le tocaron.
Pero esperemos que pueda hacerle un buen partido a Brasil. Vamos a ver, Brasil tiene esos días que te pasa por encima. Sí, y es local además. Y es local. Brasil tuvo sus problemitas para ganarle a Camerún y a Croacia, pero ganó los tres partidos. O sea que aquí tenemos el final de Australia-España. Una sorpresa, solo 3-0. Solo 3-0. Digamos que capaz que levantó el pie del acelerador España, pero no vimos ni una llegada de Australia realmente clara en todo este partido. Sí, yo tampoco vi la llegada del micro de Australia a la cancha. Creo que no fueron nunca al partido. Bueno, ya estaban eliminados, estaban sacando fotitos capaz. Se fueron a pasear por Curitiba. Eso puede ser que hayan tomado sol o algo así los jugadores. Espero que les vaya bien en su viaje de vuelta al continente oceánico. Vamos a aprovechar para ver las llegadas de gol. Entonces, los cruces quedan así. España se va a enfrentar a México en octavos de final, que clasificó segundo después de una clasificación muy complicada al Mundial. Clasificó segundo tranquilo en el Grupo A. Y bueno, vamos a ver ese partido. Va a ser muy interesante. No quiero ser pesimista por el lado de México, pero España está pasando por arriba de sus rivales y va a tener que plantearlo muy bien el partido para poder ganar. Y Brasil con Chile, tenemos el otro cruce que, bueno, como te decía, Brasil le ganó en los últimos dos mundiales que estuvo Chile, le ganó en octavos de final a Chile. Sí, bueno, ya sabemos que acá en Gamer Serial la historia no tiene nada que ver con los resultados finales, así que puede pasar cualquier cosa, puede ganar Chile, puede ganar Brasil, pueden ir a penales, puede ser que se rompa todo y no se vea el partido. Vamos a ver, va a estar muy entretenido porque Brasil no es tan bueno. Bueno, nos despedimos entonces, los esperamos en el próximo partido. Mañana tendremos Colombia, que buscará su clasificación en el grupo C. Muy interesante el camino de Colombia. Nos estamos despidiendo, fue un gusto estar con ustedes y mostrarles estos partidos tan excitantes. Soy Pepe Nudo. Y yo soy Nesherius. Y bueno, les mandamos saludos de Gamer Serial. Hasta pronto.